noches. Buenas noches a toda la raza que nos está siguiendo hoy en un Good Night Show Latino. Bienvenidos todos, los saludo yo, su compa el chulo, a toda la raza de Sudamérica, de Centroamérica, de todo México y los United States of America que siempre están ahí al pendiente. Thank you so much por siempre estar ahí siguiéndonos, por sus comentarios, por sus donaciones y también, les recuerdo, ayúdenos a compartir la transmisión para que más raza se una aquí ahorita al programa porque hoy tenemos un programa super, very special. Ekumi, a toda la raza, saluditos y vamos a saludar también a las ciudades que nos han estado escribiendo. ¿Dónde nos han escrito? A Veracruz, que siempre nos escribe Veracruz. ¡Bravo! Veracruz. ¡A Perú! A Perú, la raza de Lima, que siempre nos escribe también. Thank you so much. Nos han escrito de Colombia, de Bogotá. United States, a California, Bolivia. A Bolivia. ¿A dónde más? Argentina. ¡Che! ¡Argentina! ¡Salud para toda la gente! ¡Argentina! ¡A los de Apodaca! ¡A de Houston! ¡A la gente de Apodaca! ¡A la gente de Apodaca! ¡Eh! ¡La raza de Apodaca! ¡No hay PMB! ¡Pues mándenos un WhatsApp! ¡Aquí estamos en corto! Bueno, saluditos a todos. Hoy tenemos un tema súper, súper especial y es el tema de los apodos. ¡Ah! Los apodos. Todo mundo hemos tenido apodos y si no, a lo mejor usted no se ha enterado, pero tiene usted apodo. Esa es una cosa clásica y es muy de latinos. Todos los latinos tenemos apodos, aunque usted no lo sepa. Ah, por ejemplo, y te ponen apodos por muchas cosas. Puede ser por tu nombre, porque tu nombre tenga algo que ver con algo que se parezca a otra cosa, o simplemente por diminutivo. Por ejemplo, al Francisco que le dicen Kiko, le dicen Pancho. Panchito, sí. Paco, por ejemplo, a mí cuando yo me llamo Juan de Dios Francisco Javier. Ay, pues. Es que mi jefa no sabía cuál ponerme, entonces, pero me dicen chulo. Nada que ver con el nombre, pero por ejemplo, Francisco me han dicho Kiko, Paco, Panchito, Pancho. Algunos me dicen pendejo, no sé por qué, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el apodo, pero bueno, así me han dicho muchas veces. ¡Es el que mejor te queda! ¡Estúpido! ¡Ah, Isidro, Jesús! ¡Chilo! ¡El Chilo! ¡Chilo! 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 Ahí está Isidro. ¿Qué tiene? Tú sí puedes decir un chingo de mamá, pero no, que no digan de la tuya. ¡Pásale, Chilo! ¡Chilo! ¡Chilo! ¿Cómo te llamas? Jesús Garza. No, tu nombre completo de pila. ¿Sí? Se llama. El primer nombre, ¿cómo te llamas? Isidro de Jesús Garza. ¿Eh? ¿Garza? Sainz. Sí. Como Alejandro Sainz. No, Sainz, es el Sainz. Pero por Jesús te dicen Chuy. Yo tenía una amiga que le decían la Bambi. ¿Por qué? ¿Por qué? Se le murió la Bambi. O sea, mal pedo tu pinche chiste, güey. Mal pedo tu... Muy mal, Chilo. Ok. ¿Por qué más dicen? Soy su Chilito. ¿Tú eres? Yo soy Roberto. Roberto Carlos. A mí me decían, por ejemplo, Beto, me decían Tito. No sé por qué, pero me decían Tito. A veces me decían, ven, mijo Tito. Ah. Yo iba como quiera, yo hacía caso. Sí. Pero, no solamente por los nombres hay apodos. También hay por las cuestiones físicas. Por las cuestiones físicas, ¿cómo? Por ejemplo, a aquel que le falta una oreja, le dicen la tacita de café. Porque nomás tiene una oreja. Porque nomás tiene una oreja, güey. O sea, primero se dice la apodo y luego el por qué, güey. ¡Me apendejé! ¡Señor cara de papa! Por ejemplo, te queda otro de nietas, también te queda... Ándale, gracias. El queso lo hicieron por no tirar la leche. Ay, Chilo tan chistoso. No. Pero bueno, oye, también está, por ejemplo, el de Heidi. ¿A quién le decían Heidi? A Heidi, a una compañera de la secundaria. ¿Quieres que diga el nombre? No, mejor no, porque era la niña de las montañas. Ah, porque en la secu estaba más... Yo me acuerdo de ella. No, cállate, ya me digo el nombre. No, ven para acá para decir otro de por la cuestión física. ¿De cuál? Mira para allá. Sí, a mi compadre le dicen la bola 8, mira. Oye, ¿por qué más le pueden decir a uno apodos? ¿Por qué más tienen? ¡Ah, pásale! ¡Oye, chulo! ¡Hola! ¡Ay, mamá! ¡Nelly Medina! ¡Hola! ¿Cómo están? Saluda a tus Hans primero. A toditos los Nelly Lovers. Yo quiero.
Muchos, pero muchos besitos para usted. ¿Los extrañé? ¡Ay, mamá! La raza aquí en la... Aquí te dicen la abejita también. ¿Por qué la abejita? No, quién sabe. Ay, luego me explicas. Sí. Oye, fíjate que yo tengo una amiga que también le dicen el mole. ¿Ah, sí? Sí. Pero, ¿por qué razón le dan esos apodos? Pues por cuestiones de que también te dan apodos por rumores. Por rumores. Ándale, bueno. Son rumores. Y sí, la verdad que sí, ¿eh? Ahí empezaron los rumores y el mole es como le dicen a la chata esta. ¿Por qué? Porque está hecha de varios chiles. No, ya me voy. Buena. Oye, hablando de que te ponen apodo por rumores, también hay un vato que ahí, de hecho, toda la raza de aquí lo conoce. Le decían el 12 pulgadas. ¿Por qué? No sé, rumores de la gente, pero no entiendo yo por qué le decían el... ¿Tú sabes por qué le decían así el 12 pulgadas? ¿Tú sabes? Pues no precisamente, pero a mí me gusta comprobar siempre todo. Todo me gusta. ¿Y tú sí supiste por qué le decían el 12 pulgadas? Luego te explico mejor. Comper. Hasta acá le... Son rumores. Así, por rumores, que o sea, a mí me decían también el 10 pulgadas. Mira. Come. ¡Milímetros! Estúpido. De profundidad. Oye, hoy voy a presentarles a un invitadazo que viene al programa de hoy de Good Night Show Latino. Es el primero, bueno, de los primeros invitados que tenemos aquí. Porque ya ves que nosotros tenemos así de repente el programa como es, pero traemos invitados, como la semana pasada o como esta, que ahora nos acompaña aquí en el estudio. ¡El señor Rogelio Ramos! ¿Desde Torreón? Desde Torreón, Coahuila. Para el mundo entero. Oye, está chido de los apodos. ¿Desde Guatemala? No, ese es Matehuala. Es que hace ratito... no les puedo no platicar nada porque luego... No. Sí, que un día una persona dijo, es que Rogelio va a ir a trabajar a Guatemala y delante todo va haciendo a Matehuala. Dije, déjame hacer la corrección. Sí. Oye, pero está chido los apodos. Yo tengo un compa que le dicen el inmortal, güey. ¿Por qué? En su vida ha trabajado este güey, en su vida. Es un huevonazo. Y en una cantina, una gitana le leyó la mano y le dijo que se iba a morir de un accidente de trabajo, güey. En su vida ha trabajado el güey. ¿Para qué me arriesgo? Y luego tengo otro compa, que esos sí son unos cabrones. El vato está enfermo, tiene esa enfermedad que se mueve uno así, como Parkinson. ¿Cómo se llama? Parkinson, sí. Entonces ya ves que ahora te saludas así, güey. Así. Es un día, venía el vato caminando. Ese es cierto, güey, qué culeros. Entonces desde allá el vato nos hace así, güey. Estábamos sentados y me dice un compa, güey, si es adivinanza, el molcajete. Me dice, ¿y qué es eso? Pinche vato. Es que la raza bien cabrona, porque también te ponen apodos por apariencia física, como decía Robert. Hay un compa que le decimos nosotros el cuento corto. El cuento corto, porque güey nomás tiene estos dos dedos. Entonces, este trajo un huevito y este se lo comió. Se chingó el asunto. Sí, ya, el no, cuento está corto. Bien, güey, está bien. Fíjate que pueden pasar, hay apodos por cosas que pasan en la vida. Y esto también es real. Yo cuento puras cosas reales, cabrón. No, pinches pendejadas. Fíjate, una no, como yo. No, como tú, como otros, en otros programas. Como otros, y otros. Sí. Hay raza que también cuenta cosas reales, porque cuentan las tuyas. Saludos para todos los campeones. Oye, ahí te va, güey. Es que yo tenía una pareja, amigos míos, tuvieron una hija, y pues yo la conocí cuando tenía unos 10 años, de chava, hasta ya grande, y yo un día me piden referencias y me dicen, oiga, ¿usted conoce a María Trinidad? No la conozco. Y luego me habló, qué gacho, porque yo les en su casa le decían Glenda, yo pensé que se llamaba Glenda. Y la mamada le pusieron así, porque cuando ella nació había un huracán en Mazatlán que se llamó Glenda, y ella le pusieron así, y yo pensé que toda la vida que se llamaba Glenda, y qué bueno que no di, güey, porque qué tal que hubiera quedado de ver. ¿Quién lo paga? ¿El aval? Sí, claro, no, está cabrón. No, hay apodos muy gachos, güey. Ahí es donde yo me junto, güey. Hay un cabrón que le decían Bruce Willis, porque era enojón como la chingada. Y hay otro vato, que el vato tiene como unos 60 y tantos años, 70, no sé cuánto, estaba ya ruco el güey. Y ahora en la pandemia el vato decía, no, güey, es que me voy a quedar sin jale, que no sé qué voy a hacer, porque no he vendido. Y le dije, mira, güey, tú has oído de la renta de vientres, güey.
sí, güey, tú puedes vivir de otra cosa. Le digo, ¿de qué? El vato está, eso es que se siente y tiene una panza aquí y la otra acá, y luego él quiere el cinturón y abajo otra panza. Le dije, ¿puede rentar? Sí, puede rentar un vientre o dos y vivir con uno solo. Y de ahí se le quedó el tres vientres al vato, fíjate, pinche madre. Y es que yo te puedo rentar dos, porque traigo. Sí. Traigo también yo. Pero el pedo es que te sientes y abajo del cinturón te salga otra pinche panzota. Ah, no. Esa es una cangurería. Sí, esa es la que puedes rentar. La cangurería. Escuchas para atrás para que salga. Deja ver. Oye, pero hay raza desmadrosa. Puedes rentar también las nalgas, güey. Sí, digo, no creo que te van a dar mucho. No, está muy fregado. No, ya ni chingas, güey. Hay una prima que no trae nada de chichi ni nada de nalgas. Le decimos la desconfiada. ¿Por qué? La desconfiada, dejó la chichi y la naga en la casa para que nadie se las agarre. Así también. Y tengo un primo que ese vato es desmadroso. Es que gente desmadrosa, pero. Simón. Pero que no así. A ese vato le decimos la televisión robada. La televisión robada. Porque no tiene control. Eso, Tili. Está bonito. Sí, güey, que se roban las cosas. Está bonito, está bonito. No, vámonos, agarran la televisión y vámonos. O como al Jir, a este del DJ. Al Yair. Al Jir, por eso. Yair. Jir. Yair. Jair. Jir. Que le diga como yo. ¿Cómo te dicen a ti? ¿Le puedo decir Yair? Sí, le puedes decir así. ¿Cómo le dicen a este vato? A este le dicen la sábana de abajo. ¿Por qué? Porque todos lo peorrean. Todo el mundo lo peorrea. Y a la vieja que le decían la culpa porque nadie se la quería echar. De madre. O la tortilla de arriba. Que todos la manoseaban y luego nomás la aventaban y se chingaban a las demás. ¿Tienes uno? ¿Tienes a uno? Borro, ¿cuál? A Navarrete. ¿Cómo le dicen Navarrete? ¿A Navarrete? La cebolla. ¿Por qué la cebolla? Porque los pelos nomás los tienen en la cola. ¿Te consta? Sí. A mi prima La Bayule. ¿Cómo le dicen? A mi prima La Bayule. Ahora solo para mi prima La Bayule, que hoy no pudo venir porque le tocó cantar. ¡Oh! Es cantante. Muy bien. Ya están también jalando en un grupo versátil. ¿Versátil? Versátil. ¿Así es, hermano? Versátil. Ándale, ese. Sí. Y pues como ella también es muy versátil, pues canta y también putea y todo. O sea, ¿no me digas? Sí, o sea, hace de todo. Y también baila en tu güira. Entonces, a ella le decimos la enfermera de guardia, a mi prima Violeta. ¿Por qué? Porque anda de cama en cama. Y también le dicen la estampita. Chido. ¿Por qué? La estampita. No tiene nada que ver con las estampas, pero para no decirle que es tan... La estamputa. Ahí está. Oye, yo tengo un amigo que se casó con una vieja de mucha lana y le dicen el difunto porque pasó a mejor vida el vato. Ah, güey. Bueno. Ya trae feria. Mejor el que no quiere pagar, esos que siempre se esconden, que no pagan. Hay un amigo que así es, el güey. Un saludo para mi compa que nunca paga, que ya sé quién es. Le decimos el pan fresco. ¿Por qué pan fresco? Porque al güey lo vas a buscar y siempre dicen, está recién salió. Se acaba de ir. Hijos de la chica. Ahora, también hay unos apodos muy buenos, por ejemplo, al burro. Al burro le dicen, ¿sabes cómo te dicen a ti, burro, la raza? ¿Cómo me dicen? A ti te dicen el perro de terraza. Ah, ya, ¿por qué? Que porque no tienes dónde enterrar la carne. ¿Sabes cómo le dicen también al burro? ¿Cómo le dicen? La cabra salvaje. ¿Por qué? No hay quien le saque la leche. ¿Cómo no? Bueno, ya. No, está bien, güey. Pues ahí la guardas, güey. Puedes hacer jocoque. No hay pedo, güey. Puedes hacer un pinche negociazo chingón, asadero, queso Oaxaca. Sí. A toda madre, güey. No hay pedo. Jamoncillo, leche quemada, cajeta, te saco. Ay, le voy a decir a la medina que si nos asociamos. ¿A quién? A la medina que si nos asociamos. ¿Por qué? ¿Por qué a la medina? ¿Por qué a la medina? Así le digo yo de cariño. ¿Pero por qué le vas a decir que se asocien? Pues ¿por qué? Pues que me ayude. Yo tengo la materia prima. Ya vas a empezar. No, hombre. Oh, te digo, oye, ¿y a ti te dicen el vino añejo? ¿Por qué? Pues porque entre más canas... Más pendejo. ¿Qué pasó, Nelly? No, entre más años, más guapo. Porque mira, quedaba con el que entre más canas, más pendejo.
Yo pensé, fíjate, dije, oye, tanto que te respeto. Pero tú lo terminaste, Nelly. No, tú lo terminaste. Para mí, mi respeto, ya sabes. Gracias. Que todo mi respeto. Gracias, igualmente, sí, Nelly, sí, igualmente. La, sí, la cagaste con eso. Sí, no, es pero... que va el verso. Te dicen el vino añejo porque entre más cana, más pendejo. No, Nelly, pero no yo te no respeto. Lo dije, yo no lo pero dije, lo pensaste, sino... porque lo pensaste tan fuerte que te leí el pensamiento. Hasta acá te oí, hasta acá te escuché el pensamiento, fíjate. No, 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 todo mi respeto, señor. Gracias. Chíngatela, dile que ella le dice. No, ¿cómo chíngatela? No, no. No, le, a la Nelly le dicen álgebra. ¿Por qué? Tiene muchas operaciones. No, no creo. Nomás como cuatro. No es cierto, todo esto es... Ay, no miras que son naturales. Natural, todo. Pues ella la pagó. Te la rellenaron de sábila. O sea, ¿por qué? Pero no deja de ser natural, ¿eh? Ah, bueno, muy bien, está bien. De cosas naturales, está bien. Pero pues está rellenito, pero pues de cosas naturales. También un saludo para el Fer. A Fer que le dicen aquí la raza en la oficina, le dicen el gato de circo. ¿Por qué el gato de circo? Pues es el único que no jala. Tengo la pinche camarilla, vas a decir. Ellos creen que no tiene, que no es trabajo, pero se cuesta un chingo de trabajo estar enfocando toda la bola de cabrones. Ah, o sea, no les gustó mi apodo. Entonces no le digo el de usted, don Rogelio. A mí. Te traigo un apodo. Pero no así de pendejearme como Nelly, no, ¿verdad? No, otra vez. ¿Qué pasó, por Nelly? Favor? Mis respetos. Gracias. Primero como artista. Gracias. Después como compañero comediante. Sí. Maestro. Maestro. Gracias, gracias. También como amigo. Pues gracias. Ya mucho pedo porque me vas a chingar con el apodo. Sí. ¿Sabes cómo le dicen a Rogelio Ramos? ¿Cómo? Le dicen el mueble fino. Eso, chingado. Mueble fino. No, está muy bien eso. Ah, ¿quieren saber por qué? Sí, pues claro. Sí. ¿No? Porque a legua se ve que está bien acabado. Pues a ti te pueden decir la sopa fría, compa. ¿A mí la sopa fría por qué? Porque con la grasa ya no se te ve el fideo. Con tanta pinche grasa. Ni da risa esa. Vamos allá con el burro del otro lado, vámonos ya. Ni da risa ese feo. A mí sí me dio risa. ¡Excelente! Señoras y señores. ¿Qué vamos a hacer, burro? El día de hoy vamos a jugar. Necesito la presencia de todos aquí en el estudio. ¿Todo el bandón? Todo el bandón se todo viene en el bandón. A hacer bola, así que por este lado viene la Medina, guapísima. ¡Qué pacho! Mi compadre Robert. ¿Qué pasó? Excelente, muy bien. ¡Ay! Me agarró bostezando. No. Queda al revés el pedo. ¿Fuiste tú? No, güey. Fue la Nelly, ¿Fue el celular o qué? Fue burro contra burro. Mira, el control le digo. No, está cabrón. Pues okay. ¿A qué juegas en las noches, Nelly? Que traes una práctica bruta. Te agachaste y Nelly le hizo así. Sí. Fue burro contra burro. Oye, hace rato se estaba acomodando ahí, no sé por qué, güey. A lo mejor, ándale. No, ahí te lo dejo. A mí también me dice algo así como que el burro. Ay, la burrona. El día de hoy vamos a jugar. Para enfrente, así. Claro, porque me veo bien borroso de madre. Así estás. Está tomado. Ok, el día de hoy vamos a jugar a los costalitos, ¿les parece? Ok. Hey. Van a tener un costal cada quien. Ok. Ok. ¿De es qué por se equipos, trata, burro? Okay. Es de preguntas indiscretas. ¿Es por equipos o individual? No, son equipos. ¿Verdad? Rojo y rojo, nosotros dos sí, contra ellos dos. Vamos a chingarlo. Okay. Okay. Se van a ir uno para acá, para el frente, y va a tirar el costal de este lado, ¿ok? Va bien el costal ahí, le tiene que, pero yo les voy a hacer una pregunta antes. A ver. Que le atine va sumando puntos para su equipo, ¿ok? Ya estás. El que no atine tiene que contestar la pregunta, ¿ok? O sea, a ver si son entendí. Preguntas de a cultura ver. General o preguntas de qué? Preguntas indiscretas. Ah, la chingada. A ver si entendí. A ver si tiramos uno y uno ahí y yo. Sí. Ajá. Si hacemos, esos son puntos, 5, 3 y 1. Sí. Si sumamos puntos y le ganamos a los puntos que hagan ellos, ellos contestan. Exactamente, muy bien, tú muy bien. Si fallamos es muy nosotros, inteligente. Si fallan ellos, ustedes contestan. Es muy inteligente. Ah, si vaya, no, volvemos a tirar. Okay. ¿Me entendieron? Sí, vamos a ganarles tus puntos. Si quedan empatados. Si quedan empatados, vuelven a tirar, dije. Órale, pues. Ok, empezamos. Pásenlo por el lado. Gracias. ¿Desde qué línea es? ¿Desde dónde mero? En teoría debería ser de aquí así. Ahí mero. Ok. Ay, cabrón. ¿Ya le ha atinado al agujero? Hace mucho que no. Pero sí tiene práctica, ¿no? Pues sí, pero ya se me olvidó, güey. O sea, ¿no creas que es como andar en bicicleta? También ya se me olvidó.
Ok, bueno, vamos a hacer el intento. Quítate de ahí porque no, quítate de ahí porque no le vaya a aventar al otro, a otro lado. Otro agujero. Hazte para allá porque el peligro es de Chample, esta madre. Adelante, el señor Rogelio Ramos. Pero la pregunta es... la pregunta, güey. Ah, la pregunta es... me vas a tener que contestar. A ver. Si hay una exnovia, me tienes que decir tres exnovias que hayas tenido. ¿Ok? Tres exnovias. Te puedo decir, te puedo decir tres exesposas también. No, me vas a decir exnovias. Pues son exesposas todas. Está bien, está pero bien. Pero aplica novias, novias. O sea, okay. Esposas no aplican. Antes de, del casamiento. Puede ser las recientes también. No, ¿cuál es pinche reciente? No tiene problemas. No, 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 ya está. Pues. Adelante, okay. Ya la tiene. Vamos, una, dos y... ¡eso! No. Muy bien. Venga, Robert. Sí, venga, de este lado. Nelly, no lo vas a regalar. Rogelio acaba de sumar un punto para el equipo rojo. Ok, va. Ok. ¿Preparado? ¡Vámonos! ¡Ah, llevan cuatro puntos. Cuatro. Muy puntos. Bien. Nelly. Oye, ¿a quién, quién va a contestar lo de las exnovias? Hasta que terminen ellos. Pero... Nelly, no vas Nelly a regar. No. Tú, la pregunta para ustedes va a ser... este. No, eso va, tenemos que hacer la misma. Ver, vale, ¿no? Sí, sí. Ah, la misma pregunta. Tienes que decir tres exnovios más. Te no, vale tres que exnovias. Sí, esa fue la pregunta. Bueno, esa fue vamos la pregunta. A hacer parejos. Vamos a hacer parejos aquí. Dale, no pasa nada. Okay, ahí te lo va. Una, dos. Ándale, pues. Es que traigo chanfle. Tengo que hacer cinco porque no nos. Es que los contrapesos están atrás. Pregunta indiscreta para el Chulo y para Medina. Tres exnovios. Nombres. ¿Pueden ser apodos también? Sí, apodos también. ¿Y cómo le decían? Ándale. El grandote. El 12 pulgadas. El 12 pulgadas. Sí. El este. No, no, hombre, no seas canija, me vas a dejar a mí. Decir, ¿Paco? No. Un Paco. Ah, sí. Un Paco. ¿Qué y... oiga, chinga? ¿Grandote, Paco y quién? Y no. Yair. Está inventando aquí, venga, está inventando. Inventando. Muchachos, ¿le dan punto o no? No, 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 no. No, ni modo. No, no, está inventando. ¿Quién? Sí, no, sí los dije. ¿Cómo sí? No, sí los dije. ¡Chulo! Ah, la grandota, la chonguda y la pedora. Ah. Ah, ¿sí dijo esta? No. Es que no, no llega ni a tres. ¡Ay, tu perra! ¿Eran puras chaparritas o qué? Dilo, apodos, es igual. Como apodos. La chaparrita. La profunda. Y la nalgona. La golosa. La... y la mustia. Esa no se prestó, ¿verdad? Qué, qué bueno que, nos, que ellos ganaron, porque, digo, que nosotros ganamos, porque si no yo de pendejo se hubiera dicho no. ¡Siguiente ronda! ¡Siguiente ronda! Vamos a ver en ese momento. Rogelio Ramos, ¿ya tiene su costal? Ah, eso, excelente. ¿Preparados? ¿No vas a decir el tema para saber qué tanto la gana le hecho? Comediantes que te hayan robado una rutina. ¿Cuántas oportunidades tengo? Te voy a dar dos costales. Déjame, déjame les digo de una vez a los puntos. Denme todos sus costales. Ya, los puntos son para Rogelio. Ok. Ahí va. Preparado. ¡Ay! Ok, Robert. Si quiere decir, si quiere decir. Venga, Robert, venga, Robert. Cinco. Bien, chingas, bien. Lo estoy salvando, señor Ramos. Gracias, maestro, gracias. Se las complicó, güey. Medina, por favor, atínale bien. Métela, Medina, tú eras buena para bueno, meter. Pero ¿cuál? No, no, hombre, no, no. Mejor primero. Tiene más práctica con el foco apagado. ¡Ay, le fallé! ¡Groseros! Ahí va, fíjate bien. Ay, chinga. ¿Pero cuál es la pregunta para ella? La misma. Ay, pues ese, no. Si no, no, si no te la puede pasar a ti. Te la voy a hacer. Ah, sí, sí. Si no, yo digo, cedo la pregunta al señor Rogelio. Ah, no, chinga, ¿pero por qué? Mujeres que me caigan gordas. Y tienes que decir nombres. Mujeres que me caigan gordas. Sí. Compañeras del medio. Compañeras del medio. Conocidas. Conocidas. Nada, no entro. Ese puede caer, no entro, no entro. Si el chulo pega ahí, sí. Puede caer adentro. Sí, bueno, está bien. Sí, está se bien. Puede de rebote. Sí, puede. De rebote sí vale. Sí, de rebote sí vale.
Ahora, mujeres que te caigan gordos del medio. Mujeres que te caigan. Y a ti, comediantes, que te caigan gordos del medio. No, mira. ¿Cómo chingados no? Rutina, ¿no dijiste? No. Eso fue para mí, güey. Adelante. Ay, es que me llevaba muy bien. Te llevaba, yo conozco dos, tres. Suelta la sopa de una vez, hombre. Suelta. Ah, bueno, sí, Devani. Un momento. Devani y... Ay, la otra, ¿cómo se llama? La chaparrita esa. La. Cisañoso, güey. Bien cisañoso, güey. ¿A qué? ¿Está allá? ¡Dilo! ¡Escúpelo! Laura y... Nomás dijo nombre. No estoy diciendo nombre. O sea, que saben que es pleito casado. Y Eva. Y Eva está, Laura, Eva y Devani tiene pleito casado con ellas, ok. Son... Chulo, comediantes que ya te dijo, han robado rutina. Que me han robado rutina. Cristian Mesa. Ok, es uno. Su hermano también. ¿Cómo se te dijo? Es que yo sepa y que más. Y nomás, de los que yo me he enterado, nomás. Nomás esos dos. Y también unos... Los garrapatas. También. El perro soleado. Ok. ¿Quieren contestar algo a ustedes? No. No, que diga Rogelio no, también. Diga, sí, ¿por qué? Sí, pero ponle ahí la pero listona. Nuestro equipo ganó. No. Porque están picando. Pero no estamos comprometidos. Díganlo. No estamos comprometidos porque el señor... Bueno, nomás di dos, hombre, ya. No. Ok. Siguiente. Va. Siguiente. Adelante. Pásenle a costal. La pregunta, bueno, ¿cuál es? Nelly, atínale uno, perdí, hombre. La pregunta es... ¿Te han introducido algo por el asterisco? No me lo contestes hasta que si le fallas, sí tienes que contestarlo. Ay, ojalá y falle. ¡Uno! Ok, Nelly. Ok. ¡Ay, ya Él sí contesta. Ok. Sí, pero atínale. Porque... Don Rogelio, ya falló esto. A ver, dale tú primero. A lo mejor esa es la técnica. Va el chulo. ¿O Kiko? ¡Uno! En este momento están empatados. Ya, ya ok. Ya nos vamos. Medina, eres la que puedes si hacer que gane tu equipo. Ganamos y... Ok. Ponte a gustar. No se va a ir el costal de tierra de. Deja tu vaso de quedar pegada en el suelo. Ventosa. ¡Nada! Están empatados. Un costal y un costal más. Adelante, muchachos. Échale. Uno y uno nada más. Uno y uno. Un saludo para mis compas. Muerte súbita. Señor Ramos, Ay, vamos a ver el chulo. Espérate, no, ahí déjalo. Porque si le pega chulo ahí. Es más, si le pega chulo ahí, lo a puede ver, meter. Échale, a ver si es cierto. ¡Nada! Sí, un costal. Este güey quiere presumir, güey, que le han metido algo por el asterisco. Pero va Medina. Va Medina. Yo puedo seguir tirando. Va Medina. No, porque cambiaron de tirador. Ponle derechito. Mira con las niñas. Nada. Con las botas de Kiss. Señor Rogelio Ramos. Adelante. A Roger. Venga, Rogelio. Ay, por poquito. Vaira. ¿Puedes tirarle al 3? ¡Nada! Ya, Vaira, está bien. Está bien fácil y no lo puedo pegar. Venga, va. Vándale. Cerca la bala. Va Medina. Lista, preparada, nada. Ok, Rogelio. Rogelio Ramos, ya vamos a decir todos, hombre. ¡Tres! Puntos. Ya, tienes que hacer el 3 o arriba de 3. Pero no se acumula con el que está. ¡Nada! Tienen que contestar. Conteste. Eli, te han introducido algo por el asterisco. Tienen que contestarlo. A mí sí. ¿Qué te introdujeron? Un supositorio cuando estaba aburrido. Ah, ya, peludo, ya, berijón. No, berijón no. Nunca te han introducido nada. Ya, peludo no. ¿Seguro? ¡Ah, chingada! Le voy a preguntar, ¿eh? ¿Y qué le sabes? ¿Quién, güey? ¿Pues al frufo? No, que si no te voy a contestar. Medina, este. ¿En algún momento de tu carrera
de tu vida. Yo sé que eres soltera, ¿verdad? Para entrar aquí o algo. ¿Alguna vez, por curiosidad, por error, te han introducido algo por el asterisco? Sí. ¡Oh! O sea, no todo, pero sí. ¡Oh! ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Ah, no, na, chinga, pues era una pregunta. No, hombre, ya no se copió. ¿Y cómo fue? Dijeron una pregunta, la contesté, ah, sí, se acabó sin réplica. No, está bien, sin réplica. Nomás vas a contestar esto. ¿Cómo? No, vas a contestar esto. ¿Dolió o gustó? ¿Dolió o gustó? En la siguiente te lo contesto. ¡Ay! ¿Quién sigue? No, pues ya se acabó el concurso. Ya sí, acabó. No, no, un tiro más. Órale, vas, un tiro más. Sí, le gustó, Nelly. A ver, sí, va. Un tiro más. Va, órale, Medina, tienes tu costal. Es azul. Ah, que la... Dáselo. Ahí va. Venga. Listo. Ah, ok, perdón. Adelante. ¡Al 5, güey! ¿Al 5? No se alivian al 5 ustedes, gracias. También. Ah, también. Pues sí. Ah, para que pueda... Sí. Ah, sí, empatar, güey, empatar. Pinche Robert, tenías que venir a su lugar. ¡Está! ¡Cayó! ¡Empatado! Por sorpresa. Tú le echaste la pata. No, nadie le echó la pata. Tú le echaste la pata, Robert, yo vi. Ajá. No, vamos al bar. A mí no me han echado la pata, nadie. Sí, señores, esto fue... ¡Ahí está! ¡Ah, no! No, no ha sido todavía. Van empatados, no ha sido. Me falta una tirar azul. Azul. A ver, ándale. Ahí está. Es Kumi. Póngale la pregunta que quieren que le haga la siguiente semana a la Medina, al Chulo y a los invitados que vamos a tener. Okay. Muchísimas gracias, con permiso. Seguimos ya. A ver, vamos a ver qué feo que hicieron. Sí, no. Sí, pero la verdad. ¿El lagrimio? Te la agradezco. Ya me lo vamos. No, bueno. Esta es una pequeña probadita del cariño que todos ustedes nos dejan plasmados con sus mensajes. Sinceramente, me siento, como ya se los había comentado, súper acogida. No saben cuánto. No saben cuánto, sinceramente. Ay, no, es que todos esos mensajes, Juan del Toro País, Mauricio Treviño, Juanito Rivera, no lo puedo creer. También Falopio. No. Olvídense, no, y también Juan Jalapeño, Aria Lindo, no, todos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Les mando, pero muchos, y muchos besos a todos ustedes. Gracias por esas muestras de cariño. Sinceramente, no tengo cómo pagarles, y entonces, pues, por eso, ay. Muchachos, no tengo, espérense, les estoy platicando. O sea, no. Miren, todo mi corazón es para ustedes. Aquí. Mira, aquí está. Ahí está. Aquí. Ahí no, ahí está, por favor. Ay, desde aquí estoy viendo cómo si tienes cómo pagar a la gente. ¡No, hombre! ¡Cállate tú! Estoy diciendo, les estoy entregando todo mi amor. Todo mi amor. Ahorita sí. Que hablamos de los apodos, me acordé de uno que me faltó. Ahorita que le dije sí. Ajá. Me acordé de un compa que le decimos el pecho izquierdo. ¿Por qué el pecho izquierdo? En borracho el vato. Es el primero que se mama. ¿Te gusta? Bueno, un saludo para mi compa, el pecho izquierdo. Salud. Oye, te ha contado un chiste, Nelly. A ver, échalo. Mira, que era una vez un señor que llegó a un restaurante, normal como cuando llegan los señores a un restaurante, okay. Y pidió así, un refresco, por favor. Así que ya le dieron, y estaba viendo la carta y todo. Y vio que así en otra mesa estaba una muchacha así medio buenosa, así como tulipanes. Ok, ¿verdad? Ok. Así estaba sentada sola ahí. Y estaba así, y luego la vio el señor y dijo, deja, está sola, okay. Y yo solo, dijo, déjame ver si va, pues, ¿qué onda? Y le daba el olor al perfumito, porque las mujeres creen que no, pero el perfumito que traen también a veces,
Ay, pues, como que a uno le dijo, voy a sacarle plática con el aroma de que de dónde lo compró, que así okay. Vamos a ver, para ver qué pedo. Y se arrimó y le dijo, oiga, disculpe, señorita. Y se arrimó que la vieja le dice, ¿qué le pasa, degenerado? ¿Cómo se atreve a decirme esas cosas? Y no, el vato todo se reía y la gente viéndolo, pues se fue el vato y se sentó, inga, su madre. Y se acercó al mesero con la señorita, le dijo, ¿qué le pasó, señorita? ¿Le ofendió el señor? ¿Le dijo algo? Dijo, no, hombre, no, es que no sabía cómo zafarlo. Dijo, porque hay gente que no me gusta a mí que me aborden así. Entonces yo, más para batearlo. Dijo, pues se portó usted muy grosera porque todo el restaurante, el señor, ¿sabe que él es socio de aquí del restaurante? Ah, la vieja dijo, no, vea la cajeteé con mal. Y luego le empezó a echar números porque aunque no digan las mujeres, socio, a la madre, dijo, la regué. Sí, uno empieza a hacer conjeturas. Y empezó la vieja, dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy a arrimar para pedirle una disculpa, que me la bañé o algo. Y se arrimó la muchacha, sí, oiga, ¿me puedo sentar aquí con usted? Y se paró el vato enojado. Dijo, ¿qué? 1,500 por atrás y aparte un mameluco. ¿Está usted bien pendeja? ¡Es bien caro de amar! ¡Eva, ándele! ¡Ándele! ¡Ay, güey! Oye. Oye, 1,500. Pues depende, a lo mejor estaba barato, hombre, yo no sé para qué se quejó, pero 1,500. Pero era nomás para madrearla. A lo mejor era una ofensa para la muchacha, ofensa. A lo mejor 1,500, oye, pues está carísimo, cuando a lo mejor sí los valía. Para que dijera ella, pues, ¿cuánto quieres pagar, hijueto? O sea, no sé, güey. A lo mejor no veía bien porque estaba cieguito así como tú. Que como yo que traigo mis lentes, que también son de minusválido visual. Fíjate que te voy a decir una cosa, güey. Yo conocí un compa que era así, pues así, traía los lentecitos porque no veía bien. Llegó a la playa el vato y pues a toda madre se sentó y empezó a inflar ahí para meterse al mar. Y se acercó un señor y dijo, señor, discúlpeme, pero, perdón que me meta en lo que no me importa, pero ¿está usted inflando? Digo, sí, güey, estoy, güey, porque me voy a meter al mar. No, es que está inflando una muñeca inflable. Esa se dijo, ah, cabrón, no mames. Tengo 15 días cogiéndome al patito. Que no sabe uno, güey. No. Oye, un vato de mi edad, ya 60, güey, tuvo un infarto, güey, por tener una relación sexual con una muñeca inflable. ¿Cómo? A la hora que la estaba inflando, ahí le dio el pinche infarto. Es que ya no tiene una edad para esas chingaderas. Oye, allí estaba una pareja de viejitos. ¿Qué volé? No, estoy hablando de más viejitos. No, yo estoy hablando de los viejos, porque ya viste que ahora pusieron la tabla de las edades, ya la cambiaron. No sé si viste, ya llegó ahí. Claro, lo pusieron en el grupo de los comediantes, ya que tan grandes, también lo pusieron ahí. Que pusieron ahí que ahora, de la mediana edad, es hasta los 70. Y luego de los 70, no sé qué, ya es tercera edad. Y luego, ya viejitos de 100 para arriba, fíjate. No, qué chingada, nadie vive más de 100 años. Pero así lo pusieron nomás por la conveniencia. O sea, yo estoy de mediana edad. Tú eres de mediana edad. Todavía estás joven, Rogelio, todavía estás joven. Sí, bueno, pues. Oye, pues el señor todavía quería con la señora. Tenían... ¿Con la de él? Sí, 88 años. ¡Con la de él! Che viejo pendejo, digo. Nada, pendejo. Pendejo, hombre. Pues como que no había más, ¿va? No, siempre hay. La pensión no le alcanzaba. No alcanzaba para ese pedo. Entonces, dijo, ándale, viejita. Dijo, no, viejo, ya ¿qué estás haciendo, hombre? Ándale, ya esa madre ni se para. ¿Cómo no? Ahorita sentí así como que, ándale, vamos a aprovecharla. Dijo, ándale. El vato estaba terco, dijo, ya entró, viejita. Dijo la señora, pues, no sé. Ah, dijo, ¿cómo? Si aventé todo el resto ya, dijo, no, ahí yo sé que está adentro. Dijo la señora, pues no, yo no siento nada. Mira, vamos a una cosa, la señora que nos ayuda en el hogar tiene 5 años con ellos, ya mucha confianza, y le hablaron, Esther, llegó la señora, ahí voy. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué andan haciendo! Dijo, ay, Esther, no manches, tantos años aquí con nosotros nomás, haznos un favor. Y el señor así trepado con la señora, a un señor, un favor, Esther, ¿qué pasó, jefe? Dígame, pues así te pasa. No, que no te dé pena, hombre, no hay pedo. Asómate ahí abajo. ¿Cómo? Asómate, nomás quiero saber si está adentro o no. Ok. Dijo, ay, oiga, pero es que, ay, Esther, no manches. Bueno, y va la señora y se asoma ahí. Dijo, ¿sí está adentro, Esther? Dijo, pues, es que, sí está adentro, pero viendo para afuera. Dijo, no, 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 no.
¿Cómo? Ya tanto jugando chingado. Bueno, pues así pasa, hombre. Así pasa, ¿no? Yo tengo uno. A ver, burro, pásale. Que llegó un muchacho. 19 años. ¿Eh? ¿Cómo yo? Andaba con toda la lechuga adentro. Ah, cuenta yo. Pero no traía lana y quería lana. Vato, pues, para irse con la novia, va. Y chihuahua, pues no traía dinero, nomás andaba la bicicleta y le habla a la novia en eso. Brrr, mi amor. Y luego, ¿qué pasó, mi amor? Y dijo, no hay nadie en la casa. Ah. Y el guadón me la chingada, agarró una bicicleta, güey, del sobrinito y la chingada. Y ahí va el vato, niña, su madre, 10 kilómetros. Llegó y empezó a tocarle, y no salía nadie. Oh. Y el vato le marca, brrr, y ya, estoy afuera. Y le dijo, te dije, pendejo, que no había nadie en la casa. Así pasó, fíjate, antes de contarte el que sigue, déjame nomás te recomiendo que vayas a Comesa, ¡wow!, distribuidora de carne de cerdo, la mejor carne de cerdo 100% natural y sin inyectarla. Puede usted encontrar en la central de abasto de Guadalupe, cuando andes acá por acá en Monterrey, vas a la central de abasto de Guadalupe, en la bodega número 3A, o sea, en la bodega 38, ahí está en Comesa. Usted puede encontrar la costilla cargada, la carne ya para discada, ya todo cortadito y todo listo para que usted nomás llegue y haga su discadón, la carne para trompo, para que usted se haga sus tacos bien surtidote. Ya ves que a veces en muchos tacos te echan nomás así una barra de carne de trompo. Así, no, así es. Ahí te los compras tú en Comesa la carne de trompo, la guises así en tu casa y te, mira, atascado los tacos así, machín. Ándele. ¿Va? La lengua de cerdo y mucho más. La mejor carne de cerdo está en Comesa, distribuidora de carne. Me gusta. ¡Bravo! Muy bien. ¡Bravo! Oye, ¿cuál era el chiste que iba a contar? Iba ya. Estaba una señora, estaba en su edificio, en su casa, en el piso 10, ahí al lado de la señora del otro chiste que cuento. Oye, y estaba así asomada para el parque y vio que iba el plomero. Es que siempre hay un plomero que trae su bicicleta y que atrás una cajita con el plomero. Ah, iba el plomero así por la bici y la señora le dijo, ¡señor! ¡Señor! Y volteó. ¡Ah! ¿Qué pasó? Dijo, ¡venga! ¡Ay, güey! Dijo, ¡con madre, güey! A la madre, llegó, agarró su bici y todo, y llegó al elevador y todo. No jalaba el pinche elevador. ¡Puta! A los 10 pisos, así, dijo, güey, no voy a dejar la bici afuera. Pinche raza está bien cabrona. Dijo, no, güey, agarró la bicicleta y la caja de herramientas y ahí va a los 10 pisos. Los 10 pisos, en chinga, güey. Llegó el número... Su pinche mal. Nomás de estar, además de imaginarme, estoy bien guango, güey. Luego. El güey, puta. Como en el piso 8, dijo: no, hombre, chingue su madre, quiere cargo la bici. Acabo aquí en el piso 8, está más cabrón que te la robé, tío. Y ya subió con la pura caja. Tocó el timbre a la casa y salió la señora, así con un huerco, llore, llore, grite, grite, señor. Le dijo al señor, al niño, llore, 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 llore. Dijo, señora, ¿qué pasó? ¿Me habló? Dijo, sí, señor, ¿verdad que si no deja de llorar, se lo lleva? ¡Ángela Santo! Un saludo a los Martín, es el papá de Beto Zapata, que fue el que pasó el chiste, me gusta. Un saludo a los Martín. Don Martín, thank you so much por el chiste. Ahí está, oye, no manches, pinche chinga que se llevó el vato hasta arriba. Sí, fíjate que al contrario de lo que pasó ahí, un día la señora va con el niño, con el pinche huerquillo, llore, llore, llore. Y le dice al policía, ¿verdad que usted se lo puede llevar al niño y lo puede torturar si no deja de llorar? Y el pinche policía igual le puso unos putazos. Dijo, para que el niño sepa que con la autoridad no se juega. Que desde chavito vaya sabiendo. Vaya sabiendo quién es. Oye. Del hijo de su así llegó un vato. Así estaban unas razas sentadas en una plaza, en un parque. Y llegó un vato así, sin nada, decir nada. Nomás así empezó a sopear todo. ¡Pum, pum, pum! Paró el güey y se paró enfrente de ellos. Oiga, ¿qué le pasa, señor? Si usted ni lo conocemos, dijo, para que me vayan conociendo, puto. Era cabrón y viejo. Oye, pero hay muchos güeyes que presumen de como Alfredito Adame, que cinta negra. Ah, sí, que le puso una señora chaparrita, le puso unos putazos y la niña piquete de fundito. No. Que eso fue lo más humillante. Sí, no, y lo peor fue que la Profeco ya anda cerrando todas las escuelas de taekwondo donde estudió este güey. Son un pinche fraude todas, güey. ¡Qué puro pinche pedo! Oye, y luego declaró, no, es que no usé el taekwondo porque si lo golpeo son 15 años de bote. ¡No, mira, ahí, hoy! Pinches excusas más pendejas, hombre. Ahí se vio claramente en el video que no hubo chance ni de meter las manos el bote. Nada, nada, nada. Sí, es así que hay un chiste de un vato que era gallego, pues, o Galicia. Un gallego que
que llegó así con su traje de taekwondo, llegó así con un camarada. ¡Wah! Dijo el otro, hombre, ¿y esa pijama, hombre? Dijo, hombre, que no es una pijama, que soy karateka. Dijo, ¿cara qué? Karateka. Dijo, ¿y eso, esa madre qué? Dijo, mira, dame una patada en los cojones, para que vea. Y el otro güey le así, y este güey le hizo, ¡oh! Y la tapó. Dijo, coño, qué bueno es eso de la karateka. Dijo, más, pícame los ojos, pícame los ojos. Y el otro le dijo, sí. Este güey me hizo, ¡oh! Lo tapó. ¡Ah, cabrón! Oye, hombre, que está bueno eso de la karateka. Dijo, no, hombre, coño, pues si deberías tú de aprender eso, hombre, también. Y el güey se metió al karate. También fue el güey. Llegó a su casa con la señora. ¡Hombre, mira! ¿Eh? ¿Qué huele? Dijo la señora. Hombre, ¿por qué tienes esa pijama? Dijo, no es una pijama, es de karateka. Dijo, ah, ¿y cara qué? Karateka. Dijo, ah, dijo, ¿y eso cómo funciona? Dijo, mira, pateame los cojones. Venga. Venga, una, dos, tres. La hizo al revés, güey. Me gusta ese. Oye, pásenle, muchachos, pásenle para pedir este problema. ¿Te sabes de karate? Ah, ¿sabes? No vamos a pedir. Ah, perdón. No, yo pensé. No, ¿tiene chistes de karateca, de gallegos, de señor en bicicleta? Sí, en bicicleta. ¿De qué otro más? ¿De qué más puede ser? De gallegos en bicicleta. De gallegos en bicicleta. De señoras karatecas. No, de plomeros. Pero bueno, sí me sé, por ejemplo, un chiste de un muchacho que era de estos así. De como tulipanes. Ándale, cuanto más o menos así. Llegó al doctor, dice, señorita, buenas tardes, vengo con el doctor Vergara. Ah, caray, ¿con quién? Con el doctor Vergara. ¿Querrá usted decir Guevara? Ay, ándale, con ese mero. Ah, bueno, pásale, permítame un ratito. Pásale. Y le pasó al joven. Dígame, joven, ¿en qué le puedo atender? Ay, doctor, lo que pasa es que de hace tiempo traigo algo aquí como que me lastima. Traigo mucha tos, pero demasiada tos, doctor. Y no sé, como que me raspa. A ver, vamos a checarle tantito, a ver. Abre la boca, por favor. Y al doctor le puso la batelengua, ¿no? Ah, oh, bien. ¿Asma? No, ¿cómo que anda, doctor? ¿Asma? No, doctor, eso no puede ser posible porque yo... No, asma. No, doctor, ¿cómo es que...? Sí, has mamado mucho, traes un pelo atorado ahí en la garganta. ¡Ay! ¿Pero por qué se admiran? ¿Qué tiene de malo? Malo que trajeron espagueti, alguna chingada. Cada cosa en su lugar, ¿o no? Sí, a huevo. Digo, a huevo. Está cabrón que estás, pues a huevo te tragas un pelo, pero. A ti te, así ya, hablando acá entre ver, cuates sí, en la intimidad. ¿Tú sí te gusta ir a la morra con un navajón? ¿Un qué? Un navajón. Un cocodrilito a las morras. ¿A qué le llaman cocodrilito a eso? Sí, porque no vas a tener los ojos. Mira, no quiero presumir, pero ¿tú has visto los osos hormigueros? Sí. ¿Cómo sacan las pinches hormigas así? Yo también los he visto. Yo pensé que tú, que... No, bueno, es que... le daba vueltas y... Es que depende, güey, porque de repente... ¡Ay, juez! Que ni me estaba ni te arrimas y... Ay, no, pero, no, hasta vestidas. ¡Vamos a la chica! Pues yo qué tiene, que depende, nomás le echa el limón y... No, está muy caro el limón ahorita, güey. Tampoco le voy a invertir tanto, cabrón. No más. Y salsa Tabasco como marisquita, así como almejita, así... Hijo de la chica. Y ahora sí, para que justificar el sabor. A lo mejor sí, y el olor. No, yo creo que pues de todo se vale siempre y cuando estés con alguien que más o menos, digo. Pues yo digo que sí, pero con tu pareja, que ya es tu matrimonio, y esas cosas que ya son intimidad de la pareja. ¿Mm? No, eso se hace en por ejemplo, con tu pareja nomás. Por ejemplo, tú que valoras tanto la amistad con un compadre, ¿no lo harías? Porque es tu compadre, güey. Eso es una relación que... O sea, si te mueres, él va a cuidar a tus hijos. ¿A poco no le darías un pinche guauis? ¿Quién sabe? Uno nunca debe decir nunca. Está cabrón. Sí, está cabrón. ¿Lo voy a hacer, va? Sí. Como el vato que se jugaron de pesca y rentaron un hotel. Y está contando, ay, compadre, pues para que salga más barato, para que agarramos un cuarto y un cuarto, pues en el mismo los dos, güey. Pues claro. Me pedo, se quedaron los dos. Oye, compadre, vamos a pescar, vamos, se fueron bien temprano, pescaron, agarraron el pedote, con madre, la chingada, fue el viernes. El sábado era otra vez, tempranito, compadre, órale, temprano, sobre, vámonos. Y se fue, ay, güey, el otro ya estaba bien bofiado porque no estaba acostumbrado a la pesca.
el domingo. Vámonos, compadre. No, yo ya no voy, güey. Ya, aquí los espero, güey. El rato en la tarde nos vemos ya para irnos de regreso. Está bueno. Se fue nomás uno y el otro se quedó. Oye, no, pues llegaron y no, pues el güey dijo, no, hombre, solo, pues no está chido. Mejor ya me regreso por mi compadre y ya nos regresamos para acá. ¿Ah? Porque okay. Pues solo no está chido, el chiste es ir cotorreando en la pesca o algo. Que ni hablan, ¿eh? Los pinches no, pescadores. No, pero ellos como pescaban en la orilla, sí. Ah, ok. Como... Oye, pues el güey se regresó al hotel. Oye, abrió la, le metió la tarjeta, y entró, abrió... El compadre que se había quedado estaba con uno de los botones del hotel. Ándele, así, pero pues. Era con una singular alegría. Ándele, pues. El güey nomás volteó y dijo, ¡oh! ¡Compadre! Dijo, ¡compadre, qué pedo! Dijo, a ver, compadre, antes de jugarme, pruébela. Dijo, ¿para qué? Antes de que me juzgue, pruébela, nomás para que vea, porque no va a andar diciendo. ¿Y si la probaste? No, yo no fui. Ah. No, yo no era anécdota, pedo, era un chiste. No. Está cabrón ese pedo, güey. Entre yo nunca, compa. ¿Tú sí? No. Le no. Tú sí dices nunca. Nunca. No, no, no. Y mira que aquí ha tenido aquí a varios cabrones. No. No, pero tú, en una de esas. ¿No? Ah, yo. Sí. Pues quien no esté. No. No, yo creo que no, güey. No. ¿Sabes qué? Yo digo que a no. Mí, me gustado, yo no, porque a mí gustado, me dio mucho asco. No. A mí me han gustado mucho las mujeres como para que a estas alturas andar cambiando a ver qué se siente. La verdad, no. ¿Crees? No. Ahorita dices eso. ¿Quién sabe más de rato? Cuando a lo mejor el de delante te diga, no, yo ya no puedo. Pues si ya me dijo. No, fíjate que no, güey. Ni aún así, yo creo que. ¿Por qué? Dicen. No mames. No, no, no que tú. No. Dicen que la gente cuando ya lleva cierta edad que empiezan no, a. No, mira, también dicen que los vatos que son muy viejeros, que también, que porque tanta vieja que anduvieron de cabrones, que luego se hacen gays. Yo creo que el que es gay y el que no, no. ¿Verdad que sí? Sí. Tú sí, tú te sentaste en un chupón desde bebé. Desde bebé. Te sentó en un chupón y de ahí buscaba los de miel y ya le siguió. Lo de dulce. Digo, de una vez, chingues, ¿qué tiene? ¿Dónde vamos, señor productor? Vamos del otro lado del estudio. Vamos del otro lado del estudio. Seguimos. Nelly Medina, porque les tenemos lo siguiente: Ginger Maker, diseño gráfico, estudio de diseño de interiores, servicio de impresión. ¿Sí? ¿Qué tal? Especialistas en corte CNC, impresión y grabado láser. Oye, súper bien. No me digas que eso es donde pones Happy Birthday y todo lo de aquí, de Show Latino. Las letrotas esas que tú ves que, por ejemplo, hacen ahí en las ay, fiestas. Ay, la de te ¿no? quieres casar conmigo también. Claro. No, ellos. Okay, Ginger Maker. Ok. Por eso que me decías a mí. ¿Dónde nos podemos localizar, Nelly? Claro que sí. Tú puedes enviar un WhatsApp al 812-349-4944. Así es. 812-349-4944. 944 o los puedes buscar en sus redes sociales como en Facebook como Ginger Maker, así tal cual, Ginger Maker. Bien fácil, Ginger Maker. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues ya estamos acá. Oye, qué gusto conocerlo, Rogelio Ramos. Don Emeterio, el gusto es todo suyo, digo, todo mío. Ah, sí, no, pues también. Sí, no, sí. Le estoy diciendo que yo tenía muchas ganas de conocerlo. Yo, pues no yo haber visto... tenido tantas, porque yo me presento en un chingo de lados y nunca lo he visto. Ya ahora, fui. Ahora cobran. Ah, no, pues aquí está el pedo. Yo sí soy un poquito agarradito, pero fíjese que una vez me regalaron boletos. Y yo lo fui a ver. A mero atrás, no me veía usted porque yo estaba a mero atrás. ¿Me vio a mero atrás? No, que yo estaba yo sentado mero arriba. Ah, estaba sentado usted sí. arriba. Sí, no, muy buena. Gracias. La de este de Alex, está muy buena esa rutina. Sí, no, está cállate. Muy buena, ya la han hecho muchos, está buena sí, la sí, rutina. Sí. Fíjese que la vi con usted y luego ya la vi aquí en varios bares, nombre, así sí. como para recordatorio. Ya se la sabe de memoria, como un homenaje. Un homenaje esa y nombre, chingazo más. Sí, yo sé. No, oye, Rogelio, no me haga que se me derrame la pinche bilis, don Emeterio. Oye, Rogelio, fíjate que yo, hijo de la chingada, me pasó algo ahorita en la calle que, hombre, yo no sé si te pase, a mí me encabronan los pinches huercos de crucero. A mí todos, los de crucero y los de no crucero. No, todos, hijo de la chingada, no, hombre, de veras que, digo, cada quien se gana el peso como quiere, pero, oye, no le voy a dar a todos los de todos los semáforos.
le das al que sale de tu casa, ábrele camarita, y luego el que sigue, otra vez, o el que sigue, oh, hijos de la chingada, pues ni que jalar uno para ellos nomás. Pues eso parece ser. Pues está cabrón. Que hay de a madre, y ahora con tanta gente que se ha venido de Centroamérica y Sudamérica para acá, que quieren pasar a Estados Unidos y se quedan, hay un de a madre en los semáforos. Pero, pues oye, uno se los ayuda, pero tampoco todos, pues o chinga, pues ni modo que uno cague dinero. ¿No caga usted dinero? No. Pues yo creo que no caga nada, porque trae ahí todo. No, ya, yo le voy a sugerir que caiga, aunque sea caca, pero caiga. Estoy un poco inflamado, Rogelio, sí. Es lo que pasa, sí. Sí, no, sí, está no, cabrón. No, te ha pasado un... Pero de ese color está muy bonito, porque parece esferita navideña. Mira. Ah, oh, qué chula. Ah, oh, qué chulado, hombre. Usted trae ahí caca el año que le pidan. Se me hace que trae hasta leche materna ahí todavía. No, no, es que ando un poco reteniendo líquidos. Y sólidos. Es que usted... Los líquidos... Los líquidos como quiera. Los líquidos como quiera, me los... Están sólidos. Reteniendo sólidos. Oiga, no. Pero retenga los gaseosos, porque eso sí se los avienta. No, el burro, hijo de su chingada. No me diga, bruto, el cabrón. Chinga, hombre. Ese le vale madre delante de las muchachas y todo, le vale madre ese cabrón. Hace bien para que vayan sabiendo de qué chingados esperar, porque luego andan de asustonas. ¿Verdad? Sí. Sí, de sí. Novias no. Ay, gordo, yo pensé que tú no te echabas pedos. Y ya casadas, asqueroso, cabrón. Y mira nomás, sí. Así pasa. De novio te lo celebran. Sí. Pues, échate otro para hablarle a mi mamá por el celular para que te los oiga. Y sí, así es. Oye, eso que dices de los huerquillos que limpian los cristales del carro. Un día iba yo, hace años, mi jefe murió. Eso fue anécdota. Sí, mi jefe ya murió hace veintitantos años de cáncer. Entonces me habla mi jefe, oye, ven, hijo, porque quiero ir a la quimioterapia. Ah, muy jodido, pobrecito mi jefe, ¿no? Y fui por él. Pero mi jefe era necio como la chingada y enfermo mal. Entonces ahí voy, yo volé. Entonces iba yo manejando, iba mi jefe al otro lado y se quedó dormido. Entonces dije, no, bueno, pues así ya para irme, porque él me decía, vete por aquí, yo te voy a irme por donde yo quiera, a que le lleve, a llevarlo la quimio. Y se acercan dos huerquillos de esos que con la pinche franela que te la avientan, así sí. Te echan, desde acá te avientan el chisguete de agua con jabón. Y yo así, no, y le valió madre al güey, los dos por acá y por acá. Y mi jefe dormido, y luego me bajo del carro y yo, pendejo, y empiezo, ¡Raúl, será! ¡Raúl! Y mi papá, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Le digo, a ver si en chino entienden estos hijos de su pinche madre, que no quiero que me limpien el vidrio, güey. Y mi papá, es un pendejo, cabrón, toca mi pinche taquicardia, cabrón. Es que me desesperan esos... ¿Sabes cuál, Jales? Digo, con todo respeto, porque como tú dices, no, cada quien se gana el peso como puede. Los viene, con una pinche... Este Jales está con madre, güey. Sí. Con una franela, dale. Ah, cabrón. Sí. Nomás por mover ya. La chingadera esa. Digo, a lo mejor no hay otro jale que hacer, ¿no? Está cabrón, digo. No, pero no hay... pues de perdido que le echen algo de estilo, la mira, chingada nomás así. Y aparte hay vatos necios. Un día le digo al vato, mira, ven, compadre, ¿sabes qué? Porque luego se ponen atrás, dele. Y no te dejan ver. Le digo, mira, compadre, ¿sabes qué? Aquí yo traigo una camarita del carro. Quítate porque te voy a atropellar. Mira, ahí están 20 bolas. Pero quítate. No, haz de cuenta que le dije, hazme el favor de decirme, chinga, dale, quítate a la chingada, hombre. Y luego me dice, pinche vato amargado. Oh, cabrón, pues te estoy diciendo que te quites, cabrón. Desde que te di los 20 bolas, rúmbale a la chingada. Ya cumpliste tu objetivo. El ya. Vato quiere, para que de veras yo diga, sí me ayudó. Sí, va, a huevo. No, está mira, bien. A mí me pasó con estos huercos chingados, caguengue. Yo le digo, sí, huerco caguengue, terco de madre. Pasó un cabrón así, el primero, el que dices tú, el que te echa el chisguete ese, que por más que le digas que no... Al vidrio, ¿verdad? Sí, al vidrio. Sí. Sí, no. Es que no, se presta mal así. No, el que dijo usted que le echó el chisguete, no. Eso sí, Nelly, ven para que nos platiques. No. Le aventaron el chisguete. No. Se cayó. Se le cayó en el ojo. Se les pegó la pestaña. No. No. No, de jabón. No, pero es que, ¿por qué no avisan, hombre? Pues, para quitarte o... Eso es educación sexual, avisarles. Sí, ahorita, avisar. Ahí le voy. Ahí va, sí. Educación sexual, oye. Y también la educación de ellas también, que hay que comerse lo que les sirvan. No, hay que ponerse. Eso me enseñaron desde chiquita. Sí, ¿usted cómo se...? O sea, ¿cómo se todo? No deje nada porque es de mala educación. No le hace que eructe después. No, Nelly, mi respeto, Nelly. Lo tocó rojo y estaba irritado por el cloro.
Así le decían el vato. El cloro. Oh, déjame te digo que el chisguete, pero de jabón. Ah, ok. Y que esos güeyes, que por más que dijeron, haz de cuenta que le dijiste, táscale de agua de madre, que se vea con madre el vidrio. No, le dije, no, chinga tu madre, y le prendí la madre. Chinga su madre, ya. Oye, ya les había dado los semáforos para atrás. Oye, luego se acercó otro güey, cucagengue, chinga, con un peluche toje de hondo ahí, hacía el carro. Que no, cabrón, vas a rayar la pintura, chinga madre. No, hay que cuidar el mueble. Güey, no tienen ni 30 años la camioneta, chinga, esos cabrones. ¿Y desde qué año es la camioneta? Ese es 86, güey, bueno, nomás. No, cuídela, porque se las anda pidiendo el Museo de Antropología y anda quitando todas esas cosas. Ah, chinga, no, hombre, si está bien cuidada la mía, está tuneada. Está tuneada. Ah, tuneada. Oye, bueno, tal, quítate, chinga. Oye, de rato un huerco cabrón cagueño, chinga, chiquitío. Sin hacer nada, nomás me quedo viendo el güey. Yo, ¿qué pedo, güey? Me dijo, me da un peso. Dije, ah, mira qué chingón saliste, cabrón. O sea, y este güey sin hacer nada, Rogelio, nomás así de chingón. Le dije, mira qué chingón saliste, cabrón. De perdido se hubiera hecho pendejo con un limón, el cabrón o algo. Pero o sea, güey, o sea, si limpian vidrio se caga, si no limpian vidrio se caga, si le piden se caga. Pues, bueno, por eso, pero cabrón, pues de perdido que hubiera hecho algo. Le dije, ¿tú para qué chingado quieres? Dijo, no, es que quiero un peso para comer. Ay, cabrón, fíjate, ahí fue donde dije yo, ay, no, güey, sí, no, me llegó en el. Sí, está cabrón. Dije, no, perdón, mijito, por andarme yo al Everestado, chingada. Saqué 2 pesos, Rogelio, 2. Ah, qué espléndido es usted, don Emeterio. Le dije, tenga 2 pesos, mijo. Tráigame a mí también de comer. A peso en la comida, taco madre. Vale, no es para tanto, mírame. A ver, que se ¡continuamos! Taco madre. Oye, qué. ¡Qué gasajo este programa! Lo he disfrutado bastante porque la verdad, cuando hay química entre los amigos, entre los compañeros, como ahora con Rogelio Ramos, cállate, el hombre, salemos con cama, ma. Está muy bueno, lo disfruté bastante. Y por cierto, vamos a dar un fuerte aplauso para recibir aquí a Rogelio Ramos. El máster. Invítame más seguido, chingado, sí, me la paso toda madre, hombre. El máster de la comedia. Hoy en la mañana que salía... Venía de Torreón para acá manejando y me paró una gasolinera y me dice el vato, el mister de la comedia. No, dije, bueno, está bien, mister. Bueno, master. Bueno, lo bueno que está fue bien, algo sí. Bueno, no sí. Va a decir otra chingada. El hijo de la chingada, no, entonces sí está cabrón, ¿verdad? El máster de la comedia, Rogelio, una trayectoria ya de muchos años, sí, siempre excelente, siempre renovándote. ¿Cuál es la clave, Roger, para nosotros que vamos a mediación? La clave es esta. La clave es esta. Nelly, ándale, Nelly, que clave es esta. ¿Qué pasó? Clave es esta. Pero, que... ¿sí te acuerdas de lo de las 15 pulgadas? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Bueno, no, tampoco me voy a cortar otras 5 nomás para que estés... Por tu pinche chiflazón. No, porque... No, pero ¿cuántas son? No, mi mujer va a extrañar. No. Pero eran 12, ¿no? En 12 pulgadas. Sí, es que ya lo aumenté 3. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te puedo dar las 12, pero en 3 abono. Sí. 4, 4 y 4. Sí. Total, vamos a fono. El orden de los factores no entra en producto. Así no, es. ¿Cuál es la clave? Aparte, para la mira, raja? Luego después, cuando es mucho, aquí irriga la sangre, ya te dormiste, hombre. Bueno, eso que ni qué. ¿Cuál es la clave? Yo creo que, trabajar, disciplina, porque la risa es cosa seria. O sea, la gente cree que es puro desmadre, pero hay que hacer muchas cosas antes de salir a un escenario. Ver qué vas a decir, tenerlo preparado y ser puntual, responsable. Yo creo que eso es como en cualquier chamba, ¿no? La clave es que tú estés siempre haciendo lo que tienes que hacer con responsabilidad. Muchísimas gracias, don Rogelio, por el consejo. Me la creí, ahora nomás. Yo me la creí tan bonito ahora, que hablé. Ahora nomás nos falta aplicarla. Claro, o sea, yo no he podido todavía. ¡Oh, que la chica! Años, pero, no, pero sí sé qué hacer. No, pero o sea... que me he dado huevo hacerlo. Porque la chingada, yo pensé que era lo que hacía. No, la verdad, muchísimas gracias, Roger, por haber estado en mi show, que no sea la última. Vamos a estar viniendo. Vienes más seguido a Monterrey. Yo vengo. Programa, bueno, lo dejamos descansar diciembre porque hubo mucho trabajo, enero porque estábamos descansando. Y yo creo que a mediados de febrero empezamos otra vez. Pero los quiero invitar 11 y 12 de febrero a las personas de Torreón, Coahuila y de la Comarca Lagunera. A el restaurante Rincón de Silverio en sucursal Villa Juárez, que es un campestre en Villa Juárez, Durango, en Ciudad Juárez, Durango. 11 y 12 de febrero pues vamos mañana, a estar ahí. Hoy es 10, ¿no? Mañana y pasado. Mañana y pasado. Y luego
El siguiente fin de semana, ¿qué es? ¿18 y 19? Sí. 18 en la Ciudad de México, en el Cuevón, y el 19 en Querétaro, en el Caserío. Ahí vamos a estar. Órale, para que no se lo pierda toda la raza, excelentísima comedia, el máster de la comedia, la verdad, yo me cago de risa cada que te veo. Gracias. Yo sí me declaro fan del señor Rogelio Ramos. Sí. Y yo de usted, Nelly, con todo respeto. No, en buen plan. Ciertas partes más. No, en buen plan. Nelly ha tenido el detalle de ayudarme a conducir mi programa, cosa que le agradezco. Sí. Sí, claro. Y no, ella sabe que yo la respeto. Yo no, claro, sí. No le hago bromas así pesadas. No. O sea, no hay cómo empezar. Yo también quiero decir que yo lo respeto mucho a Rogelio Ramos. Y las respeto también a ustedes, y las admiro. Bueno, soy su fan de las de todas. Menos mal, lo cuatro. Bueno es que aquí hay mucho respeto, ¿no? Sí, nosotros le respetamos mucho las cuatro. Ah, pues gracias, qué bueno. Oye, ya no lo dejas en mal, sí es cierto, el señor es bien puntual, el señor es un grandísimo, pero de los grandes. Pero ¿por qué dices que me dejen de mal? De los grandes. Porque hace ratito dijo, no, así lo hacemos todos y no sé qué, ¿no es cierto? El señor es bien puntual. Yo dije que así, ese nomás nos falta hacerlo, lo que nos está diciendo, lo que nos está diciendo. Eso, Carique. O sea, y también nos falta hacerlo, Nelly. O sea. Ah, ¿cómo? No, lo que dijo Rogelio, lo que dice. Ok. Pues yo creo que es una buena oportunidad para que se vayan poniendo de acuerdo en lo que tengan pendiente, que ya lo hagan, porque. No. Ahora, ¿y yo si puedo ver? Sí, me pueden invitar para dar fe y legalidad de esta situación como secretario de Gobernación. Y tiene que ser rápido porque tú digas, al vato le queda un chingo de tiempo, no. Entonces tiene que ser rapidito. Ahora, ¿que si puedo participar? No. No, yo viendo. No, güey. No, le quitarías todo lo sexy a la señorita. No, mames. No. ¿Y qué tiene? Básele, por favor. ¡Jesús Garza, el burro! ¡Chilo! No, chilo no, güey. ¡Jesús Garza! Oiga, no Jesús quiere Garza. Que le diga. No, no quiere, hombre. ¡Robert! A la banda, no vayan a estar escribiendo. Master, es un gusto mi hermano. Estar siempre con el señor. Gracias. Así es, sus redes sociales, míos. ¿Sonciales? ¿Son para sonciar? Para soncear. Arroba el burro 34 en todas mis redes sociales. Arroba el burro 34, Jesús García el burro, ahí búscalo. Nelly Medina, ahí vas. Mis redes sociales. Hija de su madre. Medina, Geneli, TikTok e Instagram. Y Nelly Medina, todo con mayúscula. En Facebook. No, pues muy bien. Oh, no, sí. Es Nelly con G. Okay. Sí, no, Medina G. Nelly con G. Medina G. Nelly. Y el punto creo G. Creo que le hubiera puesto punto a Medina. Sí, punto G. Exactamente. Así no se me olvida. Ok. No, pues sí. Está bien. Compare. Ah, tus gracias. Redes sociales. Robert López, oficial en Instagram y también ahí en Facebook. Y por supuesto, aquí en El Gordo y el Otro. Así bien. Es. El máster, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde se puede seguir ahí? ¿Qué onda? En mis redes sociales, Rogelio Ramos. En todas estoy como Rogelio Ramos. Sí, a chinga. Pues eso es lo que llama la atención. Yo de pendejo no aprovecho, cabrón. Estoy Rogelio Ramos. Rogelio Ramos. ¿Y en inglés? Rogelio Ramos Show. Ah, chinga, a mí no me da pantalla. ¿Qué te parece? ¿Todos así? Sí, nos vemos la próxima semana en otro Good Night Show Latino. Síganos en las redes, compartan y denle suscribir y campanita para que nos sigan. Síganos. ¡Nos vamos! ¡Súbele! ¡La próxima! ¡Gracias, Roger! Gracias a ti, hermano. ¡Vámonos! ¡Traigo mamá! ¡Espérate! ¡Haz fila, Rogelio! ¡No! Ese es el show, vaya que show.